Muy buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os traigo una nueva página del Project Life y en esta ocasión quería documentar otra visita que hicimos a Madrid, una visita guiada que concertamos en vez de para visitar exteriores, para visitar la Catedral de la Almudena y el Palacio Real. Duró aproximadamente 3 horas juntando ambos sitios y bueno, quizás la de la Almudena se quedó un poquito corta en cuanto a explicación. Creo que podía haber sido un poquito más formativa o tener más profundidad en los conocimientos, pero bueno, la verdad es que, como bien os decía en el vídeo anterior, en el de la visita guiada por Madrid, desconozco muchas cosas de mi propia capital y todo lo que me cuenten y me digan y me formen, pues bienvenido sea, aunque sea poquito. En esta ocasión, como digo, la Almudena quizás se quedó un poquito corta, pero la visita al Palacio Real fue espectacular. Creo que hicimos 2/3 partes de la visita allí. Eso sí que fue en profundidad, sí que creo que el nivel de conocimientos con el que salimos, o yo al menos, sí que se compensó con el precio y el tiempo invertido. Y bueno, la verdad que lo disfruté muchísimo, especialmente la segunda parte. Pero bueno, como digo, yo documento todo y en esta ocasión, cuando visitamos la Almudena, como no, hice algunas fotos, especialmente a las vidrieras, que yo creo que es de las partes que más me gustan de, en general, las catedrales, la luz que desprenden. En esta ocasión, como veis, caía y formaba como pequeñas manchas de color en las paredes y en el suelo y la verdad es que es una maravilla. La parte de arriba, la del techo, luego lo vais a ver más cerca, tiene motivos como de un cielo estrellado por la noche. De ahí que haya escogido este papelito, que es una colección de Pinfres, que tiene pues también constelaciones, tiene lunas. He escogido luego este diecast que he puesto con un poquito de volumen por fuera con las fases de la luna y voy a poner pequeños elementos de color azul para armonizar con ese cielo pintado que tenemos en el techo. En la parte izquierda arriba también hay un papel de la colección de Pinfres de la misma con un diecast también en color azul. Arriba en la foto grandota, como veis, hay un banderín con un corazón también en azules. Y en esta parte de abajo voy a escoger otros 2 papeles de la colección, es todo de la misma, como digo, y voy a aprovechar para documentar pues, lo que fue la visita en sí. Luego abajo voy a poner la fecha con el fechador, el roller, que de hecho me voy a equivocar, lo voy a tener que luego corregir con el bolígrafo, no sé si eso ya saldrá o no, pero bueno, el caso es que a veces pasa, no pasa nada, hay mil maneras de taparlo, de modificarlo, de borrar, digamos, el error, aunque no se note mucho, y no hay ningún problema más. En la foto que se ve parte de la pared, una de las columnas de la catedral que tiene las lucecitas, voy a poner una frase en color negro, pero la voy a poner de forma vertical para que no tape la foto en sí y se integre con la parte de color negro que hay en la parte derecha de la foto. Y luego, abajo a la derecha, voy a convertir esa pequeña tarjeta en la tarjeta de portada. En vez de hacerla al principio, que es lo que yo suelo hacer, en esta ocasión me apeteció ponerla ahí, poco por cambiar, por ver qué tal queda, por probar. Voy a poner el diminutivo de semana en inglés, voy a poner el número de la semana, que lo voy a hacer en ese color azul que, digamos, va a conectar las distintas fotos y las distintas tarjetas. Y luego voy a poner una especie de banner de la colección con de qué fecha fue esa semana. Ya sabéis que siempre que me acuerdo intento hacerlo porque más adelante cuando mire todo esto no me acordaré de que la semana 8 o la semana 22 corresponden a tal semana. Entonces es mucho más fácil situarse si ponéis de qué día a qué día va. Y la verdad que poco más, es una página un poquito original por la temática, porque al final son fotos de una catedral, porque he elegido, como veis, un poco la temática está conectada con el tema del cielo, de las constelaciones, de las estrellas, por la foto de la pintura que hay en el techo. Y bueno, pues el resto son tarjetas que he hecho con los papeles de esta colección, que la verdad que la estoy sacando muchísimo partido. A priori no parece que tenga mucho que ver con lo demás, pero yo creo que sí que armoniza. Son colores suavecitos, hay un poco de todo y bueno, pues me parece que es bastante práctica. Y poco más, os dejo con algunas imágenes de cerca, como siempre, para que veáis todo en detalle, para que veáis las pinturas, las luces, las vidrieras y demás. La siguiente página posiblemente veáis la página
o las fotos del Palacio Real, que ahí sí que disfruté muchísimo. Y bueno, si os apetece, que alguna me lo habéis dicho en comentarios, en internet visitas de este estilo hay un montón, así que bueno, podéis elegir la empresa que necesitéis o que os guste más y probar. Es un gustazo, la verdad, aprender. Son espacios muy abiertos, el Palacio Real está todo súper controlado, te miden la temperatura, vamos, que no hay ningún peligro de nada, y en la Almudena igual, estábamos solos y fue un día muy agradable. Así que nada, si os apetece probar, yo os animo a que lo hagáis.